No hace mucho tiempo, una forma de energía conocida como energón descendió desde el cielo sobre un centro comercial. Los objetos inanimados dentro del centro comercial cobraron vida como pequeños robots Transformers. Estos minúsculos robots son una rara variedad de robots Transformers llamados BotBots. Los BotBots viven en los tres niveles del centro comercial. Ellos aparentan ser objetos comunes y corrientes, escondidos por todo el centro comercial, para luego cobrar vida en un momento como pequeños y simpáticos robots. Traviesos, cómicos y muy divertidos. Ellos son los BotBots. Hola, juego amigos, ¿cómo están? Hoy tenemos BotBots. Tenemos este sensacional paquete de BotBots de Transformers, la serie 2. ¿Cómo la podemos reconocer? Porque ahora viene esta cápsula donde viene la figura misteriosa en color verde. Vamos a abrir. Vamos a dejar al final el de la cápsula para que veamos quiénes son. ¿Cuál les gusta? A mí me gusta este que tiene cara de... ¿De what? Vamos a ver en qué se transforma. A Steve, que es una engrapadora. ¡Wow! Vamos a transformarla. Y ya tenemos una mini engrapadora. Miren nomás qué chulada. Este me gustó. Este está padre. Nunca me hubiera imaginado que era una engrapadora. Vean qué bonita está. Qué original está. Este vamos a ponerlo por aquí. Aquí en teclado. Muy ochentero, por cierto. Transformarlo. Vamos a girar esto. Está increíble. Tiene aquí como si fuera todo un guerrero, un escudo. Súper 80 los colores. Miren, tiene hasta su bandita muy típica en aquella época de cuando se hacían los aerobics, si recuerdan. Y está súper, súper cool y súper ochentero. Pink Hip Hop. Ponerlo junto a la engrapadora. Y vamos a abrir el siguiente que tenemos por acá. Tenemos aquí artículos de oficina también. El corrector, este se llama Boto Correct. Vamos a transformarlo. Vamos a ver. Y ¡tarán! Ya quedó. Aquí está. Se abrirá. Y se vuelve una pistola. Wow, este está súper cool. Súper rudo el corrector. Tiene un solo ojo como si fuera este Shockwave de los Transformers. Ahora sí, viene. ¡Pum, pum, pum, pum! Vamos a ponerlo por aquí. Y vamos a seguir con el siguiente. Click se llama. Hacemos una cámara fotográfica. Vamos a, y tal cual, vamos a ensamblarlo. Ya está. Lo cerramos. Bien, muy colorido. Los colores me recuerdan mucho al Simon. Esta máquina de que se encendían los colores y tenías que seguir la secuencia. También muy retro. Ven qué padre queda la camarita. Tiene sus botones, su flash, su disparador. Este se llama Clicks. Y llegó el momento de ver qué nos depara el destino. Vamos a ver qué figura nos tocó. ¿Qué será lo que está aquí? Vamos a abrir. Presionamos. Y tenemos... ¡Wow! Una pelota. ¿Qué será? Una pelota, un chicle, un dulce, un caramelo. Ya se abrió por aquí. Con mucho cuidado. Lo subimos y tenemos a Sprinkleberry Double. Muy coqueto, tiene como cara de dormilón, así adormilado. ¿Qué onda? ¿Qué pasa con ustedes? Este está muy coqueto, no fue mi favorito, pero está muy padre. ¡Extra! Vamos a ver, estos también los venden y de manera individual. Aquí sí no tenemos ni la más remota idea de qué nos va a tocar. Y pues vamos a abrirlo. ¡Wow! ¡Ora! Este está de lujo. Miren qué bonito está. Olivai es una fantástica gorra tiburón. Y vamos a transformarla en tiburón. La mandíbula se abre y se cierra. ¡Wow! Eso está cool. Vamos a sacarle los... Aquí debe de salir algo más. ¡Wow! Ya tenemos un Transformer tiburón. Este está padrísimo. Este me gustó muchísimo. Pues se transforma en tres cosas. Gorra, como lo vimos al principio. Robot, como lo tengo ahorita. O hacemos la aleta para atrás, le giramos y ya tenemos un BotBot tiburón. Y todavía tenemos uno más. Vamos a ver de qué se trata. Recuerden la historia de dónde surgen los BotBots. Y pues mira, nos acaba de salir este como carrito, como podadora de césped. Sandyman.
Sandyman en su nueva versión, porque creo que en otro episodio ya nos había salido Sandyman, pero con otros colores, en verde me parece. Aquí tenemos a Sandyman, que podría ser también como una máquina estas de lijar. Está también como cara de enojado, se me gustó también. Pero mi favorito, sin duda alguna, fue el tiburón. Pues así es, juego amigos, pues estos son los BotBots que nos tocó reseñar esta semana. Platíquenos cuál es el que más les gustó. La engrapadora también está genial. La cámara, el sintetizador, todos están espectaculares. ¿Cuál es su BotBot preferido? ¿Tienen BotBots ustedes? ¿Los coleccionan? ¿Cuántos tienen? Todos pónganos en los comentarios. Yo soy Hugo, es un placer mostrarles estas figuras y nos vemos en el próximo video con más Transformers BotBots.